Jay, apaga ya esa luz. Era lo que siempre me decía mi mamá cuando era muy de noche y todavía tenía la luz encendida de la habitación. ¿Por qué dejaba la luz encendida? Por las pesadillas que tenía todas las noches después de mirar películas de terror. No quería apagar la luz. No sé por qué, pero me sentía seguro con la luz encendida. ¿Te ha pasado a ti lo mismo? Hay algo dentro del corazón humano que huye la oscuridad. Todos queremos dejar la luz encendida, porque la oscuridad es como las dudas que nos rodean. De una forma u otra nos bloquean, nos impiden ir más allá, no nos dejan ver. Hay tantas dudas en nuestra mente. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hacia dónde vamos? Y no podemos seguir ignorando estas preguntas que siguen surgiendo en los capítulos de nuestra vida. Es que todos, sea cual sea el continente, el momento en la historia de la humanidad, la cultura o el idioma, todos tenemos ese mismo sentimiento de que hay algo más, un porqué, un sentido, y necesitamos encontrar esas respuestas. Para mí la luz es como creer. Cuando creemos, entramos en una dimensión mucho más amplia y profunda de la vida y de nuestra realidad. Cada vez que creo en algo con certeza, siento como que tengo algo ardiendo en mis venas, corriendo a través de lo más profundo de mi ser. Curioso, ¿no? ¿Por qué sucederá esto? La creencia es al ser humano lo que el combustible es a un coche. Fuimos diseñados para vivir y para creer. ¿Pero creer en qué? Cada uno de nosotros necesitamos creer en algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero a veces, el creer no es fácil. Creer en un amigo solo para ser traicionado no es fácil. Creer en una relación solo para ser decepcionado duele de verdad. Es curioso porque todos creemos en algo. Cuando llegamos a nuestra clase, todos nos sentamos en una silla, sin duda alguna de que la silla nos aguantará. Cuando entramos en un coche y encendemos el motor, todos creemos que el coche nos llevará a nuestro destino. Cuando marcamos el número en el teléfono, todos creemos que ese aparato nos comunicará con una persona que está lejos de nosotros. Creemos en sillas. Creemos en coches, creemos en teléfonos, cosas insignificantes, cosas limitadas, cosas pequeñas. Pero no todos queremos ver más allá. Déjame decirte que creer en Dios es lo más importante que puede ocurrir en tu vida. Quizá no se puede explicar con palabras, pero Dios es mucho más grande que un coche, o una silla, o un móvil. Dios es mucho más grande que un amigo o tu cuenta bancaria, más grande que aún tus problemas. Si tu fe y tu confianza están en aquel que lo mueve todo, en aquel que es dueño de todo, en aquel que te lo ha dado todo, en aquel que lo ha creado todo, tu vida va a ser una vida sin límites. Es mucho más fácil creer en alguien que tú conoces bien. Aún más fácil creer en alguien que tú conoces bien y te cae bien. Eso no quiere decir que esa persona nunca te va a fallar. ¿Has conocido a alguien que nunca ha mentido o que nunca ha decepcionado a nadie? ¿Has tenido un amigo que ha sido perfecto en todo lo que ha hecho? Yo tampoco. Pero sí conozco a Dios. Y ese Dios se hizo visible en la persona de Jesús.
Jesús vino a un mundo que estaba rodeado de oscuridad, estaba bloqueado, que no veía, y fue una luz perfecta para las personas. Lo fue hace 2000 años, y lo es hoy. Posiblemente hoy estás lleno de dudas, te sientes rodeado de oscuridad, de las incertidumbres de la vida. La luz que te dará seguridad es Jesús. En tus noches de inseguridad, ansiedad y duda, Él está a tu alcance. Ojalá puedas ver que para el que cree, todo es posible. Ojalá decidas creer, porque la luz que Dios te propone es una luz verdadera.